We'll be right back.
Over the course of my journeys, I've been called many things. A warrior. Hola, 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 buenas noches a todos. Por fin empezamos la partida. Vamos a poner un poquito de sonido por acá. Ahora sí estamos. Pueden comentar, por favor, en los comentarios si se escucha bien. Radiant's turn to ban. Empezamos con la partida de Elemental versus Seirin. Elemental ya empezó baneando el Abaddon, un héroe bastante piqueado en esta meta. Mientras tanto, el equipo de Seirin baneando al Rasta, el Shadow Shaman. Creo que están tuvieron en cuenta la partida pasada de Elemental, que fueron con un combo, con una estrategia push, digamos, early push, así que están baneando héroes push, mientras que el equipo de Elemental va baneando ya supports, healers, anti-healers. Vamos a ver cómo va esta partida.
el tercer ban del equipo de Elemental Reborn. Elemental Reborn con el roster de Extreme PI, Suicide Monkey, Matrix, Kurama y Mandal. Ya están todos del lado de Sadie, The Monster, Remy, Alvin, Bulldozer, Austimatic. Y banearon el Oracle. Full super baneando. Se ve que están limitando bastante el al support del equipo de Seirin. Vamos a ver mientras tanto el equipo de Seirin ya baneó el Death Prophet. Todos los héroes pusher veo que van a estar baneando. Vamos a ver con qué estrategia viene Elemental. Si va a buscar igual de todos modos el combo push o van a cambiar de estrategia. Tercer ban del equipo de Seirin, Raiking. Otro hard carry, bastante pusher por el lifesteal y también por las tan molestosas calaveritas. Y se viene el primer pick del lado de Elemental Reborn, se viene el Grimstroke. Bastante anti-support del lado de Elemental Reborn. Grimstroke, un héroe bastante pesado, con bastante daño en el early game, con los silence. Y se vino de parte del equipo de Seirin, primer pick, el Doom. Vamos a ver. El segundo pick del lado de Seirin. Parece que aún están pensando, aún no tienen un combo bien definido. Van a ir piqueando a medida que va la fase de picks. Y se vino el Witch Doctor. Vamos a ver el segundo pick de Elemental Reborn. Están pensando. Aún los dos equipos están estableciendo sus estrategias. Vamos a ver cómo va esto. Posiblemente habrán descubierto, por así decirlo, cómo va a ir Seirin. Entonces estarán cambiando un poco la estrategia predefinida que han preparado, ¿verdad? Para esta partida. Y se viene el Warlock. Vaya, vaya, interesante combinación. El Warlock uniendo en daño a todos los enemigos por la cadena. Y también así el Grimstroke con su ultimate. Si llegan a hacer esta combinación con varios héroes en una TF, va a ser excelente. Creo que va a ser un daño tremendo que van a estar haciendo. Estoy ansioso por ver esto. Y los bans que siguen banearon el Spirit Breaker. Vamos a ver con qué van. Continúa el equipo de Seirin. A ver, espectadores, comenten qué tal, qué piensan de esta partida. ¿Qué tal ven los picks de Elemental y de Seirin? ¿Qué tal sus predicciones? 5 segundos remaining. Están pensando que van a banear. Bad Rider. Interesante ban. Posiblemente el Bad Rider será un contra pick de algo que
estarían pensando pillar. Vamos a ver el cuarto van. Al lado de Elemental Reborn. 10 seconds. 5 seconds remaining. Dire's ban now. El Sun King, el cuarto ban. De. Digo, el quinto van. Del lado del Elemental Reborn. Vamos a ver el quinto van. Equipo de Sadie. 10 seconds. 5 seconds remaining. Luego en los siguientes dos picks podemos ver ya. Lo que sería la estrategia de Sadie. Dire's turn to pick. Uf, no. Vemos que están baneando héroes que posiblemente sean contra pick del Mider. ¿Será que veremos un invoker del invoker de ADN? Radiant's turn to pick. Mars. Y se vino el Mars. El Mars, así, para también tienen el Wombo Combo con el Wish Doctor. Vamos a ver el Doom, a quién va a estar enfocado en esta partida. Dos TFs muy interesantes. Se viene el tercer pick del lado de Elemental. 5 segundos remaining. Están tomando su tiempo los capitanes para hacer los picks. Sin apuro, usando todo el tiempo que tienen. ¿Qué será que nos trae Extreme? Vamos a ver. Dire's turn. Y se viene el tercer pick, se vino el Ember Spirit. Supongo que el Ember Spirit vino en consecuencia del pick del Mars, para que sea un héroe que pueda, digamos, escaparse de los ganks del Mars, para que pueda escaparse de la arena. Hasta ahora bastante daño mágico por el lado del Elemental Reborn, aún todavía faltando el daño físico. Vamos a ver Sadie si ya saca su medio o... va por el... vamos a ver qué saca, vamos a ver qué saca. Tiene un minuto el equipo de Sadie. ADN, un minuto para pensar. ¿Con qué pick iría medio? ¿Con qué pick contra iría contra el Ember? Radiant's turn to pick. Y se vino Lion. Leon. El Lion.
The Dire get a band. Bastante control del equipo de Seirin. Tenemos el Leon que tiene el stun, tiene el Hex, el Witch Doctor que tiene su también el stun que rebota, el Doom, vamos a ver con qué podría también conseguir stun, el Mars que atrapa. En cambio el equipo de Elemental tiene buena combinación de skills, pero así también les falta, digamos, stun directo, ya sea para cancelar TPs o algo. Hasta ahora el que único que atrapa sería el Warlock. El Ember Spirit también podría atajar de alguna forma con su primera, pero no es lo mismo que un stun directo. Vamos a ver el último pick después de Elemental Reborn. Supongo que faltaría el off. Y ahora vamos por el último ban del equipo de Seirin. últimos segundos, vamos a ver qué van. Is the Radiant Band. Centauro. Muy bien. Justamente iba a ser también un buen pick para el Mental Reborn, que podría combinar con el Ice Stealer. Es el stun que faltaría, el tanque que le falta a ellos. Ahora baneado por parte de Seirin. Vamos a ver el último ban del Elemental Reborn. 10 seconds. 5 seconds remaining. Radiant's turn to pick. Storm Spirit baneado. Bastante buen ban. Suponiendo que digamos que nos da para suponer que el pick de medio que está preparando ADN es alguien escurridizo, fácil de escapar, por eso han manejado a Batrider. Y vemos el último pick. 5 segundos. Vamos a ver cuánto tiempo extra tiene. Dire's turn. Se vino el enigma para completar la gran TF. Se viene el enigma para combinar con el Warlock, con el Grimstroke. Y se vino el Rey Mono. Monkey King para ADN va a ir en medio. Es lo que supongo. Y la alineación va así: Seirin, Raimi va con el Doom, Bulldozer va con el Doctor, Alin va con el Mars, Austimatic va con el Leon, ADN va con el Mono. Por el lado de Elemental Reborn, Mandal va con el Grimstroke, Extreme PA, PI va con el Warlock, Kurama va con el Ember Spirit, Suicide Monkey va con el Life Stealer y Matrix va con el Enigma. En la partida pasada de Elemental Reborn, Matrix era el medio. Esta vez parece que van a hacer una rotación de roles. Vamos a ver a Kurama con el Ember Spirit por medio. Y al enigma de Matrix. Bien, señores, ¿qué les parece? Estamos un poco callados en los comentarios hoy. Quiero escuchar sus predicciones. Quiero leer, ¿verdad? Todo lo que vendría al caso. A ver sus predicciones. ¿Qué les parece los picks? Bastante buenos combos de ambos lados, digo yo. Vamos a ver en la partida pasada, a ver quién inicia mejor. Vemos al Warlock, bastante intimidatorio también, al Witch Doctor. Prepare to make way. Muy bien, el equipo de Seirin ya tenía la estrategia ya en mano y bien empezó, ya moquearon, ya van a sus puestos. En cambio abajo Suicide Monkey va con Stream PA, van entre los dos. Supongo que van a ir a aguantar solamente la runa. En cambio el equipo de Seirin ya va moqueado, van a buscar el Fierce Blood. Mandal y Matrix del otro lado también van para defender el medio. Kurama queda solamente ahí para atajar creeps. Ya guardearon ahí, vamos a ver si ya se dieron cuenta. Extreme PI ya se dio cuenta que están ahí. También no creo que peleen, van a quedarse bien atrás.
Todos ahí esperando, Lightsteel en high ground. 30 seconds to battle. Ahí Ali en el Doom ya se muestra, ya marcando territorio. Extreme ahí atrás también. Pero no creo que vayan a pelear por la runa, sobran 15 segundos. Bueno, ambos equipos van a robar. De este lado también el equipo de Elemental ya fue a tomar la runa del otro lado. At last, the battle begins. Dos runas para ambos equipos. Duales también para ambos equipos. El Leon con el Mars. El Leon ya empieza bien agresivo contra Amanda y el Alin falla su lanza. Vamos a ver qué tal ahí en medio el Ember Spirit, porque está justamente contra el Monkey, un héroe, digamos, anti-héroe melee. Va a estar muy difícil del lado de del Ember, creo yo. Fabián Campuzano dice, le voy a Elemental Reborn. Excelente. Vamos a ver cómo se desenvuelve estos primeros minutos. Bastante agresivo el Witch Doctor. Suicide Monkey ahí intentando farmear. Vamos a ver cómo van los farms. Hasta ahora el Ember arriba en farm. Vemos a Matrix ya con sus minions subiendo stun. Vamos a ver aquí el Witch Doctor tiene también su stun y su daño. El Witch Doctor, atención, va por Extreme, pelea de support. Extreme también empieza a quemar a Bulldozer. Bulldozer tiene que retroceder. Mientras tanto el Doom directo contra el Lifestealer. Kurama contra ADN, vamos a ver Kurama subiendo la tercera, subiendo la segunda. El mono solamente dando las hit. No tan agresivo parece, pero empieza con la agresividad. Vamos al Doom con el Life Steal, damos ya con poca vida. Ambos molestándose, el Doom siempre molestando con su tercera. Bastante tranquilo veo la farm aquí de Matrix. Está bastante difícil dañar a Mars. Nadie agarró la runa ahí. Vamos a ver aquí arriba qué pasa, que hace Manda, está revelando. Van por el Leon que tiene poca vida, pero el Leon ahí haciendo la burra igual. No le importa nada tener esa vida. Vamos a ver cómo se la van encima. A ver si dan vuelta. Manda ahí buscando al Leon, intentando bajarle la vida. Y otra vez falla el Mars. Y atención, aquí el Doom encadenado con el daño de Scream. Bien agresivo, haciendo el retroceder. ¿Dónde está nuestro Lifestealer? Nuestro Lifestealer tuvo que retroceder, se ve que ligó mucho. Vamos a ver, empieza el Leon agresivo. Y así acierta la lanza, empieza a stunear. Atención, va a caer Mandal. Mandal aquí al stun, pero cae Mandal Fierce Blood. Y el Leon con poca vida va a Matrix, no lo puede seguir, así que tiene que retroceder. Fierce Blood del lado de Sadie. Y murió también. Y llegó a morir. Vino el Leon, murió. Bastante atento Matrix. En cambio aquí abajo sigue la agresividad. Veo al Ember más agresivo que el Monkey King. ¿Será que el mono está guardando? Está queriendo que se confíe el Ember. Vamos a ver qué hace. Cómo se desenvuelve la partida. Aún es muy temprano. Vamos a ver que el enigma parece que va a ir por Midas. Ember Spirit agarró la runa. Tiene Haze. You'll receive no gold.
no se prendió. Hablando de agresividad. Pero Kurama va tentando ahí. Tiene haste. Se hace el loco, pero no pasa nada al final. Ahora vemos que el mono se puso arriba con el Doom. Un mono en par seguido por el Enigma. Vemos que Kurama con el Ember está más intentando bajar vida. A ver, Henry dice, creo que gana Seirin. Muy buenos combos, exactamente. Bastante buen combo. No puede stunear Mandal, no tiene bota, en cambio el Leon sí tiene bota. Imposible que Mandal pueda asegurar. ¡Upa! Se está medio de support, va. ¡Es para el Enigma! El Enigma queda quieto. Vamos a ver si sobra escapar el Enigma. Creo que sí, pero se queda ahí para hacer daño. Va a caer el Enigma por parte de Mar. Pero se quedó ahí el daño en área. Vamos a ver si sobrevive. Mandal persigue. Mandal con la primera y se lleva. Cae Mars, cae Enigma, uno por uno. Y ataca la Chile con todo contra Bulldozer. Aguanta. Vamos a ver quién aguanta. Murieron los dos. Extreme llevó a Bulldozer y Bulldozer llevó a Suicide Monkey con el match. Más rentable para el Supo que llevó la plata. Y atención en medio. El mono va buscando a Kurama. Kurama que empieza a buscarse, esconderse por los árboles, pero el... vamos a ver, no va a tener todavía un stun. Y un golpe mágico cae. Le va a atrapar Kurama. Vamos a ver el stun donde tira. Y un preciso el silent. Vamos a ver si cae el mono. Mandal bastante atento. Un golpe más. Excelente. 15 de vida le salva a este mono. Vamos a ver, puede caer el Leon. Mandal queda sin mana tampoco, pero no puede arriesgarse en torre en high ground. En la oscuridad. Por poquito se estaban los dos medios, tanto el mono como el Ember. A punto de morir ambos. Digamos que ambos se salvaron gracias a sus supports, bastante atentos. Matrix sigue farmeando. Y va a sacar dos minitos. Atención, el Leon va a Hex Stun. Vamos a ver a Link. Tira la planta. Otro Stun ahí. Pero lleva el support para salvar. Illusion. Radiant's bottom tower is under attack. Y va a curar contra el mono haciendo retroceder. Aprende su tercera. Pero no está fuleada. Y... el Lifestealer ahí corriendo, 2 contra 1. El support empezó a rotar, Scream empieza a subir, pasa por medio. Creo que va a ir arriba. Arriba está la guerra y el Leon sufriendo. Muy pesado del Silent del Prince Frog. Pero Matrix con muy poca vida no puede arriesgarse tampoco. La ventaja del mono que tiene ahí la guardia de Mina. Tanto también los otros tienen una guardia ahí. Ambos tienen una visión. Y está por caer a Lin y el super le salva. Y el super casi le lleva al Enigma. El Enigma se queda, pero tiene que retroceder. Vamos a ver, manda si le lleva al Leon. ¡Un golpe más! Se escapa por los árboles. Es un preciso de Leon. Se esconde en los árboles. Vamos a ver si manda logra darle un golpe, pero no, tiene que correr. ¡Excelente, manda! Muy preciso su primera. Se lleva, pasa por los creeps y le toca al final. El daño final le agarra al Leon. Puede llevar el kill. O sea, el mono prendido curándose. Uy, 50 de vida para el Ember. Se salva por muy poco. Casi el mono le da vuelta. Ese es el tema contra con el mono. Igual le puedes pegar mucho daño y gastar toda tu mana, pero él al final termina curándose. El Lifesteal le va contra Bulldozer. El Doctor tiene que retroceder, pero no va, no va. Vuelve Extreme muy arriesgado con el Maledict. Vamos a ver, va a curarse él mismo, pero el Doom está ahí buscando el Doom Dunea al Nightingale, el mono. Y ahí está la combinación de cadenas, pero todos están con muy poca vida. El mono se prende, empieza a curarse. Otro Stun, pero logra fallarse. Salva Extreme. Mándala ahí tirando todo lo que tiene.
pero el mono se cura demasiado en este último game. Además está intentando hacer más daño a todo, a ver si alguien cae. La torre haciendo lo suyo. Tiene que retroceder el Doom puede caer. No, terminó la cadena. Excelente combinación de parte de Elemental ahí con las cadenas, pero lastimosamente tenían muy poca vida en esa TF. Creo que si no estaban en su torre, el mono terminaba matando a todos. 5 a 7 el marcador, 5 para Elemental, 7 para Sai. Aprovechando los stars, farmeando a full sin perder tiempo. Dire's middle tower is el mono under sigue pressure. Abajo. Vamos a ver, va contra Mandal. No se anima más. Va a tumear, pero retrocede. Sabe que todos están ahí. ¡Opa! Dire's top tower is about to take the plunge. Se encuentran los curres ahí. El mono hambriento de kill. Están 4 abajo. 3 de parte del Elemental, 4 de serie. Y el mono ataca. El mono voltea detrás de la torre en el lugar donde se esconde un support, cae, manda sin poder hacer nada. Voltea de screen, pero viene ahí para el Life Healer, lo llevará a un support. Viene también el Ember. El Ember llega sufriendo demasiado. Cae el Ember muy fácil de parte del mono. Tiene que retroceder todo, también va a caer Extreme sin nada que hacer. Tira todo lo que tiene antes de morir, pero no es suficiente. El Enigma queda farmeando, quiere terminar sus ítems, no va a ir aún por Daga. Brutal, Savage, Wrecked. Y mandas aún en peligro y se le cae el mono encima. Un golpe, dos golpes. Vamos a ver el tercer golpe. Y el cuarto golpe llega a tirarlo. Los dos están ahí atrapados, no pueden correr. Pero no hay nadie ahí que pueda hacer daño. Así que quedó en la nada al final. Vamos a ver si quedan la torre. Matrix entra en bosque y le deja solo a Seirin ahí. Aprovechando el farm. En muy poco tiempo, Seirin lleva una gran ventaja. 12 a 6 kills, ya están llevando una torre y están buscando al... ¡Opa! Se equivocó de target, se salvó el Life Stealer. Mientras tanto el Doom sigue pusheando abajo, vamos a ver. Quiero ver ya ese Black Hole, quiero ver una TF 5 contra 5. Jugamos ahí tirando todo. No tiene mana para escaparse. Y van 3 contra 1 ahí en medio. Muy buen stun ahí. El mono no se arriesga a subir los árboles. Pero 3, 4, 4 golpes. Stun y 2 golpes más. Y cae el Ember. No recibió ayuda el Ember. El Ember quedó con muy poca vida. Radiant's middle tower can't handle this deluge. Tiene que retroceder Exim, vamos a ver. El Leon y el mono buscando el stream. Gank muy preciso. Muy buena combinación. Leon con el mono. Stun. Muy fácil para el mono llegar a los 4 golpes. Y mano empieza a correr. Vamos a ver si se salva con su stun. Va a stunear al Doom. Stuneo al mono. No, stuneo al Doom. Y el Doom va con todo, va con fuego. El Leon tiene Hex. Kill tras kill, kill tras kill. Se prendió esto. Vamos a ver, ahora sí llega Matrix. Es hora de que Matrix entre al juego. Vamos a ver ese Black Hole que puede hacer la diferencia en ATF. Y se preparó con todo, tuvo que correr. Nadie pudo atajar a ese mono ahí. El Ember tiene, atención, viene el ATF. Atrapado ahí, vamos a ver si usted le cancelaron el Black Hole. El Doom pudo tirarle golem, ahí están todos encadenados, pero no cae el golem, no hay suficiente daño. No hay suficiente daño con el Ember ahí doomeado sin poder tirar skills. El Life Stealer farmeando arriba, definitivamente no tienen daño en la TF, por más
buen trabajo que están haciendo los supers en encadenar, en tirar los poderes. No, Carlitos, me ayudaba una vez. Estoy queriendo crear una sala y no me permite iniciar. Brutal, savage, wrecked. Vamos a ver qué pasa aquí. Disculpen ahí el Discord que estaba abierto, ahí ya lo cerré. Y va Sadin por la T2 en medio, no retrocede. Y el mono sí entra solito. Vamos a ver, el mono entra ahí con todo, pero está ahí peso para uno. Vamos a ver si cae. Pausa, dice. Esta pausa acá en medio del ATF. Una pausa injustificada, que esto sí o sí va a terminar en una penalización de, luego para Sadin. No está totalmente prohibido pausar sin avisar antes, y más aún en medio de una TF. El Doom va con todo contra Mal, ya le quita media vida, manda a Sadin, va a terminar, pero es una precisamente al Mal, no queda atrás, pero falló la lanza por poquito. Ya están todos encadenados y también inició el duelo. La arena, pero no puede pasar, si sí puede pasar. También llega, pero nadie puede parar al Doctor. No, tienen un estupro para parar al Doctor. El Doctor hace mucho daño ahí, de todos modos. Elemental Reborn ahora sí tuvo el daño que necesita y tuvo que hacer retroceder a los demás de Sadin, llevándose dos kills, muy importante. Vemos que el equipo de Sadin tiene guardeado acá. Están viendo cómo Mati está farmeando. Vamos a ver si alguien cae. Opa. Se prepara el mono. Vamos a ver para el que venga a hacer este. Va con todo contra el Ember. Vamos a ver cómo va antes que la E. Exactamente. Perdón, antes que active su ultimate. Y va con todo contra el Stream. El Stream puede caer. Vamos a ver. No tiene aún Stream. Se empieza a curar el Stream, pero un golpe más. Le agarró la lanza. Vemos que creo que está haciendo mucha diferencia la falta de la daga del enigma, que no puede iniciar. Tiene que entrar prácticamente caminando en las TF. No puede anticiparse. El farm del Lifesteal tampoco está muy bueno. Tuvo muy difícil su línea. Podemos ver que el Mars aprovechó bastante, mientras el mono ya está empezando a cazar, ya tiene lo necesario para matar. Y de nuevo van con todos contra el Ender, le tiran todos sin nada que hacer. Apenas se mueve el Rayman. 23 a 10, señores. Vamos a ver, y falta poquito para que el Mima saque esa daga. La tan esperada daga, pero no dejan. El mono no deja subirse ahí. Cuidado, atento. Inició la arena. Alina ahí va con todo contra el mango. Queda, se salva por poquito. Otra torre, otra T2 que se lleva Sadin. Ahora van todos por medio. Y el Doom quedó ahí sin nada que hacer tampoco. Creo que quedaron un poco desorganizados. Están muriendo de a uno. Importante el equipo de Sadin está. Bueno, el mono solo prácticamente está quedando mucho impacto. Ya tiene eso, Leitor con su sabre. Eso dan dos golpes ahí. Vamos a ver, Kurama está con el Lifestealer dentro. Vemos que el enigma ya tiene daga.
Vamos a ver si pueden hacer el tan esperado Wombo Combo. Ahora el equipo de Serin va. Vamos a ver si limpia la jungla. Están guardeando. Van a ir por la T2. Y se vino el smoke, señores, de parte de Elemental Reborn. Esto es lo que yo estaba esperando. Quiero ver, quiero ver. Se va con todo el Leon ahí. Ya se reveló el Nyx. Vamos a ver si va la TF. Hasta ahora solamente el Nyx revelado. Los otros siguen a... El Doctor, el Leon esperando. Ya saben que están todos ahí. Y ultearon al Doctor. Entra en la cadena también el Leon. Y entra el enemigo. Pero no va a ultear. Va a esperar a que el Doctor... Y el equipo de Zeny ahí. Ultra Momo. Arena Day. El Black Hole que solo agarró al mar. No pudo daguear. No sé si no pudo o no quiso. No me fijé si tenía seguro o no, pero lastimosamente tienen que correr todos. Sálvese quien pueda. Esta vez salió el Wombo como... ¡Y la lanza! Vamos a ver si se salva. Matrix está salvando. Se salvó. Pero el mono va con todo, logra daguear y se salva. Mientras tanto, Lifesteal empieza a empujar la línea, pero se queda solito. No tiene TP, no tiene ultimate aún. Y ese crítico del mono quita 1000 de daño. Más un golpe sin nada que hacer. Creo que no era necesario que vaya hasta allá, al menos sin tener TP o sin tener una forma de atrapar. ¿Cuánto va? Bounty. El mono va 18-1. ADN está dominando este juego. Vemos que va a un pegar más fuerte, va a tener más evasión. Mientras tanto, Kurama ya no pudo cerrar ningún ítem más. Quedó solamente con el tambor. El único que está, digamos, bien, entre comillas, es el Enigma. Y va con todo contra Manga. 2, golpe 3, golpe 4, golpe silenciado. Pero no necesita poderes para hacer un daño tremendo a este mono. Y van a ir por Roshan. Van a asegurar. Vamos a ver quién va a llevar el Roshan. El Leon, mientras tanto, quitando la visión. Tienen guardado aquí, tienen guardado acá. Saben todos que están aquí, saben que el Lifesteal está farmeando, entonces tienen tranquilamente pueden hacer Roshan. Dire's bottom tower won't last long. Intentando farmear un poquito. Dire's bottom tower. Vemos que Zeyn tiene totalmente las dos junglas guardeadas, bien ofensivas. ADN se lleva el Inmortal. Vamos a ver si antes hacía el loco. Vamos a ver cómo se va a hacer el loco ahora. ¿Será que pierde el Inmortal? Señores, 22 minutos, 30 kills del lado de Zeyn, 11 del lado de Elemental Reborn. El Enigma que quiere sacar BKB para que nadie más le anule el Black Hole. Pero vamos a ver, el mono están buscando aquí, el mono se va y le agarra al Enigma, el Enigma sin nada que hacer, no puede respirar muy rápido, ya cerró Mariposa. Ahora tienen 30 segundos que esperar al Enigma, vamos a ver si espera, no, si intentan defender igual. Y entra con todo el mar, con la arena, entra el Doom también, todos encadenados ahí, todos intentando salir, no, ahí salía, caen los dos sujos, sin nada que hacer, tiran todo lo que tienen, pero no es suficiente si no hay, si el carry, si el Nick no acompaña tampoco, no sirve de nada las dos cadenas, pero tampoco nadie puede entrar, nadie puede invadir la arena. Y de nuevo el mono va con todo, va la lanza, es tuneado, sin nada que hacer. Kurama no tiene escapatoria por más ritmo que tenga. No le da tiempo, no sobrevivía el spawn. Mientras tanto, Susan Monkey va a la jungla, va a intentar farmear de nuevo. Pero ellos saben que él está farmeando y vamos a ver si le deja farmear, pero ellos primero van a hacer todo lo que pueden. Este mono pegando rapidísimo. Se compró el Ember, ya que ahora está el Enigma. Vamos a ver si inician. El Doom quedó atrás. Y van con todo el Doom. El Enigma ya prepara el terreno para poder estunar. Y se sale con la invisibilidad.
No tiene nada como revelarle. Se viene el bonus de parte de Se viene el último de parte de la mano haciendo demasiado impacto. Suicide Monkey no puede hacer nada, tiene que escaparse. El zoom aunque todavía no cae. Se viene el Black Hole. Black Hole, pero nadie no acompaña. Está solito. Y así, señores, combinación total de ADN, entra en la fuente, no le importa nada, tiene Immortal y una masacre para ADN, se quedan todos ahí y van a estar matando a él por él ahí. Y se viene Rampage de parte de ADN. GG. Excelente juego de parte de Sadie. Dominación total del mono. Y esto fue así, señores. 40-12, victoria de Sadie. Creo que el equipo de Elemental tuvo un muy buen combo, pero lastimosamente no se dio. No pudimos ver un buen Black Hole combinado con las cadenas. El equipo de Sadie creo que fue un poco más early. Su combo, el mono tuvo una dominación total. Y así fue, señores, así es el Dota. Cosas que pasan. Y sí, así terminamos otro día más de transmisión. Gracias por seguir, gracias por seguir la página. Les invito a que se suscriban los que aún no se suscribieron. Activen la campanita, así les va a llegar una notificación cuando sea la próxima transmisión. La próxima transmisión empezaría el viernes. Vamos a ver, aún no está seguro, pero todas las partidas son viernes, sábado y domingo. Entre semana no hay partida. Y vemos, vamos a ver cuánto terminó ADN. 25-1. Una vez solamente ha muerto. En cambio estuvo muy difícil. Suicide Monkey no pudo llevar ni un kill. 0-6. Y es así, señores. Esto fue Elemental Reborn, Sadie. Nos vemos en un próximo capítulo. Gracias a todos una vez más. Hasta la próxima.